¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué placer de saludarlos. Estamos iniciando una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión, en esta jornada de jueves que en verdad desde lo climático se ha trastocado. Veníamos de algunos días con algo más de fresco, pero hoy definitivamente la temperatura se fue al diablo. No son los mejores pronósticos para las próximas horas, inclusive para el fin de semana y el próximo lunes. Para lo que resta de esta noche, cielo algo parcialmente nublado, inclusive posibilidad de cielo nublado, con precipitaciones para la noche de hoy, 27 grados la temperatura. Para mañana viernes, neblinas matinales, nubosidad variable, vientos moderados del sector noreste, nubosidad en aumento y, lógicamente, la inestabilidad que se va a ir marcando. Para mañana, 22 de mínima, 32 de máxima. Para el día sábado, cielo parcialmente nublado por la mañana, a nublado hacia la tarde-noche, con una temperatura el sábado mínima de 16 y una máxima de 32 grados. El domingo descompone. Lluvias y tormentas durante toda la jornada del domingo, 20 de mínima, 28 de máxima. Y el lunes también tormentas aisladas por la mañana, idéntico panorama hacia la tarde-noche del lunes, y por cierto, con temperaturas que van a oscilar entre 19 y 30 grados. Eso es lo que tenemos para anticipar, si vale la expresión, a través del Servicio Meteorológico Nacional. Aquí estamos para recorrer todo lo que hemos preparado esta noche, como siempre, con todo el equipo. Estamos jugando con equipo completo, Luchi Escobar en la cámara, Rodrigo Simil en la asistencia, Martín Catéter Velázquez en la sonorización, sonoluminotecnia, veo para ponerle un título rimbombante, edición, dirección y puesta al aire Manuel Velázquez, supervisión general Luis Verón, y todos bajo la dirección general de Gigacom Televisión. Acá son todos jefes, no hay casi, todos caciques, acá no hay indio, el único al pobre conductor, ¿vio? Bueno, la realidad es que venimos después de lo que ha sido un gran acontecimiento deportivo anoche. Y antes de abordar lo que tenemos preparado para hoy, quiero felicitar a los muchachos porque han hecho un trabajo realmente extraordinario. Luego del informativo se va a poner al aire otra vez la reiteración del clásico que Central ganó anoche en su estadio y que ha generado la posibilidad de los playoffs a partir de ya de este domingo, domingo y martes en cancha de Central. Viernes y domingo siguiente en cancha de Huracán, si fuera necesario, y eventualmente, ante la necesidad de un quinto partido, se jugaría en el estadio, en el mega estadio Jorge González del Club Central San Javier. Llamativamente, y después de prácticamente todo el año estar en otra situación, Central terminó ganando la localía en el playoff, lo que ha sido, yo creo que ha sido un duro golpe desde lo deportivo, claro, pero después vendrá el partido. Felicitar a los muchachos que han hecho un trabajo extraordinario, las imágenes de EMA audiovisuales con el dron en la previa, en el entretiempo, luego del partido, la cobertura con notas en los vestuarios de uno y otro y con la emisión a tres cámaras del partido, realmente notable. Así que felicitaciones a todos los muchachos por el trabajo irreprochable de nivel profesional. Estos locos realmente han brindado un laburo bárbaro. La mancha es la bomba de estruendo, el petardo, como le quiera llamar, al fin y al cabo es una bomba de estruendo. Ya hubo esta misma tarde se conoció ahí en el boletín oficial la federación cita a declarar, le pide un descargo a Huracán, pero la verdad que podemos, a esta altura ya se puede inferir que le va a salir muy caro haber tirado ese petardo impresentable, porque le hacen flaco favor a las instituciones que con un gran esfuerzo pueden participar en este torneo federal. Tanto Central como Huracán son reincidentes ante un nuevo acontecimiento. Le pasó a Huracán y se transforma en reincidente, lo que va a agravar un poco más seguramente, porque todo es dinero, la federación por cualquiera es... bueno, no hace la semana pasada pagaron 27 mil pesos Huracán y 17 mil Central. Estaban incorporadas multas allí. Esta multa seguramente será bastante más dura por la reincidencia y seguramente porque inclusive había una nena siendo atendida en el hospital anoche con algunos síntomas de quemadura,
Hoy nos contaba Matías Costanzo que tuvo que retirar a su hijo del colegio porque tenía un intenso dolor de oídos producto de la explosión, estaba cerca. Digo, lamentablemente esto empañó lo que en la cancha fue una fiesta notable, con los dos equipos jugando un partido inolvidable seguramente. Pero bueno, comienza a escribirse otra historia desde el domingo y lógicamente allí estaremos. Nos vamos a meter en el primer tema previsto para esta noche. Una importante cantidad de sanjavierinos realizaron esta mañana en Prefectura Delegación San Javier todo lo relacionado a los trámites arancelados para evitar de esta manera viajar a Santa Fe. Tenemos entrevista con el subprefecto Damián Loza, que explicó justamente los alcances de los trámites. Acorde a lo estipulado, hoy arrancamos con la primera de las visitas de la Comisión de Santa Fe para poder hacer todos los trámites y que el ciudadano de San Javier no tenga que hacer ese viaje hasta la localidad de Santa Fe. Bueno, específicamente, ¿qué tipos de trámites se están realizando hoy? Bueno, hoy podés hacer cualquier trámite arancelado de tu embarcación. Hoy lo podés hacer, lo que es renovación, el pago de la tasa fija, o sea, la patente de tu embarcación, una transferencia, una inscripción. Hoy esos son los trámites que se están llevando a cabo. Bueno, la participación de la comunidad ha sido buena a esta hora de la mañana, ¿no? La verdad que es sorprendente. Desde el lunes que arrancamos la semana, ha sido así todos los días. La gente ha demostrado interés, ha demostrado voluntad, y hemos estado toda la semana atendiéndolos, por suerte. ¿Cuál es la jurisdicción que comprende la Prefectura San Javier? Bueno, la Prefectura San Javier tiene una jurisdicción desde 5 kilómetros aguas arriba de Alejandra hasta unos 10 kilómetros aguas arriba de Saladero Cabal, por el río San Javier. Son 150 kilómetros fluviales hasta el río Paraná, en lo que es el resto de la jurisdicción. ¿Algún otro detalle para destacar? No, más que nada recordarle al nauta tener a bordo los elementos de seguridad, tener siempre presente, si van menores a bordo, colocarle el chaleco, que el menor es obligación que lo tenga colocado. Y bueno, cualquier inquietud los esperamos por acá y serán bienvenidos. Bueno, muy bien, ahí estaba la nota entonces con el prefecto y los trámites que se llevan adelante para normalizar lo que ha sido siempre una anormalidad, que es poner en regla la papelería de las embarcaciones y los requerimientos legales, lo que corresponde para poder navegar. Celebramos también estos controles. Otro de los temas, la fiscal, la doctora Rosana Marcolini, informó que hay una pista firme de quién sería el autor del incendio en la fiscalía local, inclusive hablando a través de la radio. Yo creo que más que pista firme dejó claramente establecido la doctora Marcolina hacia dónde se apunta, pero tenemos el diálogo que compartimos en esta edición, aquí va. En este caso del incendio de la fiscalía, el presunto autor sería un personal policial. Personal policial. ¿Está detenido? No. Nosotros sí pedimos la prisión preventiva en el primer hecho, cuando ocurrió el primer hecho, una vez que ya teníamos, más o menos, ya estaba concluida la investigación, pedimos la prisión preventiva. En realidad teníamos los elementos suficientes como para pedir la prisión preventiva, pero nos fue rechazado porque el juez nos cambió la calificación legal. En ese sentido, yo lo que recién le contaba a René, le digo que en eso yo tengo que darle la razón. O sea, el juez no es un juez arbitrario, era una cuestión que podía calificarse de otra forma. Así que bueno, no era una cosa descabellada lo que ocurrió ni nada por el estilo. Estaba dentro de las posibilidades que el juez cambie la calificación y que le otorgue la libertad porque no nos daba el mínimo de la pena. Así que bueno, estuvo detenido 4 días nomás, pero en esos días se hicieron 6 allanamientos que eran por el caso de la fiscalía. O sea, así que bueno, esos dos casos que corren paralelos van a terminar va a intervenir supuestamente un querellante por parte de la víctima en el otro caso, en el del abuso. No sé, vamos a ver cómo nos llevamos ahí en la querella, porque vamos a estar actuando a la par, pero mi intención es hacer un juicio oral en Santa Fe. En este caso, ¿qué pena sería? Claro, el tema es que van a haber dos hechos. Y más allá de la pena mínima, las máximas todas otorgan para lo que es una prisión de ejecución efectiva. Yo justamente eso es lo que pretendo, o mi intención es que el juez sea el que imponga la pena. Porque no, esa es la contra, digamos, de hacer un juicio abreviado. Cuando uno hace un juicio abreviado, siempre tiene que pactar la pena.
Y en este caso me parece que no siento que corresponda que yo arregle una pena menos en un hecho como este y sumado al otro hecho que está también, que también tiene que responder penalmente. ¿Esto en qué tiempo sería o se podría dar? La verdad es que tenemos además de este hecho, tenemos algunas otras cosas que también son muy, muy importantes con detenidos y que tenemos que interponer acusaciones, pero bueno, es un plazo breve. Apenas tengamos la acusación interpuesta, les vamos a notificar a todos los medios de este hecho. Muy bien, señores, seguimos con la actualidad informativa a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión, vivo y directo, 21:11 minutos. Bastante calor, como dijimos, 27 grados la temperatura. Con buena cantidad de personas se realizó el curso Guías de la Naturaleza, Pesca, Flora y Fauna, organizado por la Secretaría de Turismo, de Producción y Turismo de la Municipalidad, de la provincia, perdón. Tenemos nota nosotros con María Victoria Piedrabuena y con Laura Zugnávar, que justamente nos brindaron detalles en relación a esto. Así es, Luis. Estamos muy contentos por la convocatoria, siempre participando los guías, en este caso está la Escuela Técnica con sus alumnos, que están con la terminalidad en turismo, los cabañeros y bueno, y gente que le interesa el tema del cuidado de la naturaleza, la importancia de cuidar nuestros recursos. Así que estamos contentos con la convocatoria. Y bueno, por otro lado, agradecerle siempre a Laura, que es la referente de calidad y de capacitación de la Secretaría de Turismo, que siempre nos escucha, siempre nos dice que sí. Y bueno, gracias a ella hoy tenemos este curso otra vez en San Javier, junto a los capacitadores que son Juan Pablo y Fabián, que para brindarle todos los conocimientos a los que están participando del curso. La inscripción ha sido buena. Sí, muy buena. De entrada tuvimos gente que llegaba con los listados ya conformados, tenemos gente de Colonia Teresa, de Alejandra, y bueno, y gente de acá. Y después muchos llamados por teléfono. Es un curso que dura 2 días. 2 días. Es hoy, mañana y tarde, y mañana sería hasta el mediodía. ¿Esto es teórico o práctico? Teórico. Van a hacer unos talleres. Bueno, estaban pidiendo unos riles ahí, así que seguramente van a hacer talleres. Bueno, Laura, bienvenida nuevamente a San Javier. Y bueno, ¿en cómo está dividido o cómo se va a realizar este curso? Bien, primero un poco destacar esto, hoy decíamos cuando empezamos el curso, la importancia de las capacitaciones. Y en destinos como San Javier, a los cuales desde la provincia apostamos que se desarrollen todavía más turísticamente, entendemos que han crecido en infraestructura, han crecido en inversiones, pero la capacitación, sobre todo en turismo, es fundamental. Uh-huh. Con lo cual esta convocatoria, la verdad que nos pone muy contentos, siempre tiene que ver con el trabajo del municipio de San Javier. Y en cuanto al taller en sí, los temas principales son todo lo que tiene que ver con el desarrollo al cual como política de Estado nosotros apuntamos, que es el desarrollo del turismo sustentable. Recién empezaban diciendo, no podemos desarrollar el turismo sin pensar en cómo impactamos en la sociedad, en cómo impactamos en lo económico, generando empleo y empleo sustentable, y en cómo impactamos en el ambiente. Esta vez se va a hacer un poco más de hincapié en el ambiente. ¿Qué hacemos con la flora y fauna del lugar? ¿Cómo podemos trabajar? La importancia del avistaje y del conocimiento de la flora y fauna. Y se van a hacer talleres en grupos para que la gente, los capacitadores que han venido son de La Plata, son de Buenos Aires. Es decir, que no vienen a decirnos qué es puntualmente lo que hay aquí. Es la gente del lugar que tiene que empezar a formarse y pensar en estos talleres cuáles son los recursos naturales más apropiados para cuidar, que es un poco también lo interesante del taller. Más allá de esto, desde la Secretaría de Turismo, ¿se ha pensado cuidar el ambiente, la explotación turística, también en lo que tiene que ver con la comunidad, muchas veces con los servicios? El turista viene, pero se encuentra con que en determinados servicios lamentablemente no los cuentan. Bien, eso es un trabajo también arduo, que tiene que ver con la concientización turística, que tiene que ver con la calidad. Por eso desde mi área tengo la responsabilidad de estas dos cuestiones que van de la mano. No puedo pensar en la formación sin pensar en la calidad en servicios. Nosotros venimos trabajando incluso hace unos años en San Javier en lo que tiene que ver con calidad y seguimos apostando a que es una de las formas de que desde los prestadores ya ahora sí más privados se pueda entender qué es brindar un servicio de calidad. También es por donde vamos y a lo que apostamos.
Definitivamente y totalmente de acuerdo con lo que expresaba justamente Laura Zugnávar. Es incomprensible que San Javier no tenga, por ejemplo, un muelle flotante que se hace con esos tachos azules y con un maderamen. Me contaban los otros días las vicisitudes para que puedan ascender o descender a las lanchas gente con alguna discapacidad o gente con obesidad o gente mayor. Hay gente a la que hay que arrastrarlos literalmente de la lancha. Una cosa, es lo mismo si me toca pescar por estos tiempos. Antes era una costumbre, era un detalle fácil, pero hoy es muy complicado. Y en ese entendimiento me decían que un muelle flotante no es tan costoso y sería muy funcional y muy importante, porque se dan casos que son realmente lamentables y vergonzosos, y en una ciudad pretendidamente turística, la verdad que hay que, en esos pequeños detalles, pequeños grandes detalles, hay que tenerlos en cuenta. Se realizó un taller de capacitación en poda, tuvo lugar en el SIC, en el Centro Integrador Comunitario, organizado por la Municipalidad Local y llevado a cabo por personal del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia. Tenemos entrevista nosotros con la profesional sanjavierina Yeren Mochiuti y con Horacio Quinteros, que dejaron sus testimonios al informativo. Hoy el curso que nos reúne está relacionado con la cuestión de poda del arbolado público. Este curso está orientado al público en general, pero particularmente a aquellas personas que trabajan dentro de las comunas y municipios y que están encargados de la poda. El curso lo solicitamos al Ministerio a partir de una inquietud desde el municipio, de que queríamos empezar a trabajar con a perfeccionar a la gente que está trabajando ya, que si bien ya ha hecho algunos cursos, nos parece siempre adecuado ir acrecentando el conocimiento en relación a la poda. Para este año poder hacer una poda de nuestro arbolado y bueno, que también todas las comunas aledañas puedan también realizar una poda correcta. Es un tema que generalmente cada año genera polémica, ¿no? Sí, sobre todo porque si se cortan muchas ramas puede secar el árbol, si algún vecino no quería podar su árbol y se lo podan mal, también genera inconvenientes. Entonces es un tema delicado, que es muy bueno que se pueda perfeccionar la gente que está encargada de esto para evitar esos inconvenientes. Bueno, y para esto vino gente del Ministerio. Así es, tuvimos muy buena respuesta enseguida desde el Ministerio. Nos pusieron fecha para el curso y hoy tenemos entonces a muchas personas que van a venir a dictar este curso, muy formadas, y que además se ha invitado a la gente de STIL, que está apoyando la iniciativa de poda. Entonces también la idea es, además de hacer la cuestión teórica, poder tener un poco de conocimientos de cómo funciona la maquinaria, qué tipo de mantenimientos hay que hacerle, porque es una cuestión importante, además de saber cómo podar, poder utilizar las herramientas adecuadamente. ¿Cuál es la época acorde o adecuada de hacer la poda de un árbol? Enero, febrero y marzo, es lo que dice la ley. Eso no significa que en algunos casos se pueda permitir, porque tenemos flexibilidad, es una ley bastante flexible, de que uno se pueda alargar un poco más en ese periodo. Pero normalmente es el primer trimestre del año en donde, en realidad, perdón, me equivoqué, son los tres primeros meses del año para la presentación de planes de poda a cumplir en cada distrito. Y durante la etapa, después viene la etapa de receso y empieza la etapa invernal, esos meses fin de otoño e invierno, donde se realiza la poda. En época de receso. Muy bien, amigos, seguimos en el informativo. Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión vivo y directo en esta noche de jueves, con toda la información del ámbito cultural y artístico. Con mucho orgullo lo decimos, ¿no? El acordeonista sanjavierino Francisco Lilo Gorosito representó a nuestra ciudad en el marco del 15º Festival Nacional y Sudamericano de Acordeón y el 13º competitivo. Vamos a compartir declaraciones que realizó en ocasión de conferencia de prensa que brindó en la Casa de la Cultura junto a la Secretaria de Cultura, Virginia Martínez, y el Subsecretario, Cristian Sartor. El nivel y el profesionalismo que tienen, porque fíjate que unos 15 minutos antes ellos empezaron a hacer abdominales, tenían sus masajistas, y 5 minutos antes de ir al escenario no hablaban y absoluta concentración. Es un profesionalismo
Increíble, increíble. Y haber concursado con ellos, yo decía que tan poco soy con el acordeón. Pero bueno, lo que me interesaba era mostrar. Y lo bueno de todo esto es cuando te llaman al escenario, dicen San Javier, no dicen de San Javier, dicen de Argentina, de Santa Fe, de San Javier, el paraíso costero, Francisco Gorosito. Y te imaginas, ¿viste? Eso es una promoción importantísima. Después vos explicás en los medios allá, explicás qué es San Javier, qué es lo que tiene, qué ofrece. Y bueno, ese es el objetivo final. ¿De aquí más? ¿Cómo va a seguir aquí el tema? ¿Vas a seguir con el grupo? ¿Pensás poner alguna academia para enseñar acordeón? En cuanto a eso, sí, a mí me gusta la música. Todavía no tengo definido qué es lo que voy a hacer, pero me interesa el arte, me interesa la cultura y bueno, todo lo que yo pueda ayudar, porque esto está sentando un precedente en esta zona, porque creo que es la primera vez que uno participa de ese nivel tan alto, competitivo tan alto, porque estamos, te vuelvo a repetir, son licenciados en música, acá no hay ningún profesorado, son académicos, ellos hacen sus propios conciertos musicales. Y nada de acompañamiento, ellos lo hacen solo con acordeón. Hay acordeones que la fábrica Owner te vende el acordeón, pero a su vez el músico tiene que hacer un curso. Es como cuando vos compras un auto importado y tenés que hacer un curso para aprender todos los requisitos que el coche requiere. En este caso, en el acordeón también, tiene todos sus secretos, todo su mantenimiento. Y hay cosas que uno no sabe y bueno, las ha ido aprendiendo. Bueno, la verdad que estoy muy contento de que Lilo no haya representado en la ciudad de San Jorge. Bueno, me imagino que la experiencia tuya que habrás tenido allá con toda la gente que habrás conocido y demás es más que enriquecedora, así que después para enseñarla también eso es muy bueno, así que bueno, esperamos cuando vos quieras nuevamente otro festival que se presente o ver la posibilidad también de la organización, que estaría muy bueno eso. Así que ver cómo se puede avanzar en ese sentido. Y bueno, y más que nada, bueno, felicitarte por la instancia que llegaste, que la verdad que no fue nada poco, porque nos estamos mensajeando siempre, sí. Cómo estuvo, siempre me preguntando, ¿no? Hablando cómo estaba ahí en San Jorge, y bueno, la verdad que nos pone muy contento que nos haya representado. Así que felicitaciones nuevamente. Bien, amigos, seguimos con el desarrollo de toda la actualidad. En este caso, el ministro de Infraestructura y Transporte de la provincia, José León Garibay, recibió en su despacho al intendente de la ciudad, el ingeniero Mario Enrique Miño, al senador José Ramón Baucero, al presidente del Consejo Deliberante, Silvio Noel Florito, y a los ediles Julio Miño, Mateo Marelli, Verónica Galarza, José Gómez Iriondo y Gabriela Tur, para informar acerca de los avances de la obra proyectada y que se va a ir perfeccionando con el paso de los días, de la costanera de nuestra ciudad. En primer término, vamos a compartir conceptos del ministro José León Garibay. Bueno, creo que rescatamos la importancia de la participación de los concejales de la localidad de San Javier, el intendente y de San Javier y el senador, para que presentemos, a partir del contrato que hemos hecho con la Universidad Tecnológica Nacional, el avance de esta obra, que es importante, jerárquica, le va a cambiar evidentemente la seguridad hídrica y la vida urbana a San Javier, que es una obra con la que ya se venía trabajando, un proyecto importante, que a partir de que la legislatura nos autorizó este financiamiento, podemos poner manos a la obra y ver de licitar esta obra lo más pronto posible, a partir de que la Universidad Tecnológica haga la actualización de este proyecto hídrico urbano, que es toda la defensa de la costa de San Javier. Son 3.600 metros, casi 4.000 metros de una nueva obra que va a tener al frente al río San Javier y al río San Joaquín, la localidad de San Javier. Entendemos que vamos a poder cumplir con esta visión que tuvieron diferentes. Recordamos la historia, ¿no? Diferentes intendentes de San Javier, y que van a poder concretar el actual intendente, el actual senador y este gobierno del ingeniero Miguel Lichi, que ha planteado el tema de la infraestructura como un tema jerárquico.
El proyecto de readecuación comenzaría ahora en el mes de abril y tendría un lapso de 6 meses. Exacto, nosotros antes de fin de año vamos a tener el proyecto y los pliegos, o sea, para poder licitar. O sea, nosotros antes de fin de año vamos a estar licitando, tenemos expectativa de iniciar la obra a principios del 2018, porque los fondos ya están, esta obra se va a financiar con los fondos que tomó la provincia a partir de la emisión de los bonos, y bueno, esperemos que durante el año 2019 podamos estar habilitando esta obra. Buenas noticias en realidad, porque se explicitó en esa cobertura especialísima que hizo Luisito Verón que justamente se va a readecuar el proyecto ahora en el mes de abril y probablemente se llame antes de fin de año a licitación. Inclusive en algún momento de la charla el ministro desliza la posibilidad de que en 2018 se desarrolle la obra y ya en 2019 pueda estar terminada. La verdad que es a lo que aspiramos y ojalá se pueda dar. Otro que habló con nosotros y dejó su testimonio es el senador José Ramón Baucero, también uno de los artífices y uno de los hacedores y de la concreción de esto cuando se dé, porque la pelea y la lucha legislativa, si vale la expresión, para incorporar en el endeudamiento justamente esta obra ha sido un logro y una enorme tarea del senador José Ramón Baucero. En principio, Luis, agradecerle al ministro, al equipo técnico de la universidad que está trabajando en esto, la seriedad de este proyecto, que más allá de todas las inquietudes que tenemos en San Javier y la necesidad por ahí de concretarla de manera urgente, nosotros vemos y sabemos que se están dando los pasos necesarios para que esto se pueda llevar adelante. Hoy creo que es algo fundamental, el 1 de abril, inician este trabajo en conjunto entre la universidad, el gobierno de la provincia, el municipio de San Javier, para tener el proyecto definitivo en 5 o 6 meses e ilusionarnos todos los sanjaverinos con esta obra que es fundamental para todos nosotros. ¿Qué es lo que le pasó por la cabeza cuando vio esas imágenes ilustrativas de cómo quedaría San Javier? No, es extraordinario. En mi caso ya la vimos 2 veces nosotros. Esto lo presentamos en su momento, coincide con el ingeniero que está aquí también en el equipo técnico. Ojalá que la tercera vez la veamos hecha realidad en el terreno y en el territorio, que dejen de ser una foto para que sea la realidad de todos los sanjavierinos. Bien. También el intendente dio su parecer en relación a los avances, por lo menos en el proyecto y en, yo creo, en la oficialización de que se va a concretar la obra, decía el intendente de la ciudad, Mario Enrique Miño, señaló lo siguiente. Sí, bueno, no, lo que hicimos fue un comentario de lo que estábamos viendo y quiero reiterar el agradecimiento que expresaba Pepe a José Garibay, a nuestro gobernador, que nos da pelota, y a todo el equipo de la universidad, el equipo de José. Nosotros vinimos acá hoy con la expectativa de dar un mensaje a los sanjavirinos que las cosas importantes son de propiedad de todos, que en las elecciones cada uno compite con las creencias, con las ideas, con la impronta personal, pero que una vez que pasó la elección ya sabemos lo que la gente votó. Bueno, acá estamos representados todo lo que la gente decidió en las elecciones del 2015 y tenemos el compromiso de seguir trabajando y de seguir poniéndole al hombro a esto, que yo por ahí no alcanzamos a tener una real dimensión de lo que va a significar para la ciudad de San Javier la concreción de este proyecto y para el futuro urbanístico, turístico, para la defensa de nuestra ciudad. Así que nos vamos, digamos, con una esperanza, nos vamos a esperar la certeza que esta obra se va a hacer. ¿Se recuperarían en muchos terrenos, sobre todo en lo que es el sector sur de la ciudad, con este proyecto? No sabemos. La importancia que hablamos, lo más importante que estuvimos hablando, que rápidamente hay que definir la traza o, digamos,
o reconfirmar, pues ya tenemos una traza y un proyecto que fue evaluado por los sanjavirinos en el año 2008, así que lo que tenemos que tener es la certidumbre de por dónde va a pasar toda la mejora, para también nosotros poder hacer los trabajos o las ordenanzas que sean necesarias para evitar especulaciones, evitar daños y evitar inversiones inapropiadas, porque a lo mejor alguien está esperando para mejorar su casa y resulta que la defensa le va a interesar su casa. Así que eso es fundamental. Y por supuesto que desde la municipalidad vamos a tener que cumplir con una parte que ya cumplimos antes, pero digamos que vamos a lo mismo que la universidad va a hacer toda la readecuación de este proyecto a las nuevas realidades hídricas, porque ha pasado tiempo y el río está vivo, es dinámico. Nosotros, desde el punto de vista social, todos los relevamientos que se hicieron y toda la documentación que la municipalidad colaboró para aportar, ahora se va a tener que volver a hacer, así que estamos atentos y esperando para seguir trabajando. Bien, ahí estaban las expresiones del intendente Mario Miño. El ingeniero José Giral también comentó algunos aspectos que tendrá la obra de defensa y la costanera sanjavierina. Bueno, empezamos haciendo algo en la SUBS en el año 2005, pero nosotros en realidad en 2007 y 2008 estuvimos trabajando, haciendo el anteproyecto. Se hicieron estudios de alternativas, ¿no es cierto?, de trazas, de muchas, digamos, especialmente en la zona costera, ¿no es cierto? Y bueno, de todas esas se eligió una, que era el trazado. Eran 32, ¿no? Eran 32, sí. Una combinación, digamos, de distintos tramos, digamos, no es que se hicieron 32. Yeah, alternativas. De punto a punto. Bueno, se eligió una, estuvieron de acuerdo todas las autoridades, entonces esa se llevó a proyecto ejecutivo, que se hizo durante 2008, prácticamente a fin de 2008 se entregó el proyecto ejecutivo, con investigaciones técnicas particulares, cómputo, presupuesto. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es una actualización de ese proyecto, porque han pasado 9 años ya, 9, 10 años. Y como bien dijo el intendente, el río es dinámico y se han producido otras crecientes, entonces muchas partes de la barranca han caído, digamos, han deslizado. Claro. Para entonces, que tenga dimensión el sanjavierino, ¿esto sería una cosa similar a la obra que tiene que allá está? Bueno, es una protección. En unos tramos, sí, muy similar. Donde este proyecto, bueno, ya lo han dicho, que no es solamente la protección de la costa, sino también un proyecto integral, digamos, en cuanto a la urbanización, toda la parte arquitectónica, caminos, la parte vial, acceso a la costanera por muchísimas calles, como estuvimos viendo en las imágenes. Bueno, es un proyecto integral, digamos. A mí lo que me llamó la atención hoy, San Javier tiene una defensa a un nivel del río de 9,50 metros, en caso de que crezca, ¿no? Pero este proyecto es a 10,50 metros una posible inundación. Sí, exactamente, porque es un proyecto para una recurrencia de 100 años de crecidas y hoy tiene 24,50 metros. Cuando se llevaría a 25,50 metros, que es la cota que se ha calculado en su momento, ¿no es cierto? Se va a volver a hacer unos cálculos nuevamente, pero creo que sí, que esa es la cota. De acuerdo, muy bien. Seguimos con la información a través de Canal 2 de Gigacom. Para informar, como dice mi amigo Walter Saavedra, hay que estar en todas partes. Y en este caso, el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Esperanza, encabezó en nuestra ciudad el tercer encuentro y cierre de la primera ronda de talleres de participación en el marco del Plan a Toda Costa, un plan de desarrollo planificado para los departamentos Garay y San Javier. Nosotros justamente tenemos entrevista con el ministro Jacinto Esperanza, que le dijo lo siguiente al informativo. Bueno, la decisión del gobernador ha sido poner de pie a la costa, pero planteándole los desafíos para que sea la costa quien asuma las propias iniciativas. Muchas veces nos quejamos de que no nos escuchan, no nos atienden, y en este caso el gobernador dijo, trabajemos juntos, abrió esta posibilidad,
las personas, las instituciones, los gobiernos locales, los partidos políticos, todos en definitiva pueden participar y proyectar o diseñar esa costa que quieren. Así que los dos departamentos, tanto Garay como San Javier, tienen esta posibilidad y que, como lo dijo hoy el senador Baucero, lo tenemos que transformar en ley y, por supuesto, con una partida presupuestaria importante para poder desarrollar las ideas que acá se van conformando, que luego se tienen que transformar en proyectos y que, por supuesto, el orden de prioridad lo fija la propia comunidad. Bueno, salieron temas interesantes y vinculados a la costa, ¿no? Sí, sí, sí. Y además yo lo tomo como lo dije recién, ¿no? Si hay algo que puede jerarquizar a la provincia de Santa Fe en materia turística es la costa y nos identifica en todos lados. Así que por lo tanto cuando uno viaja al centro del país, al noroeste o al sur-sur mismo, venir a Santa Fe es venir a la costa. Así que por lo tanto pongámonos las pilas para trabajar en esto y potenciemos, pero desde ya que va el compromiso, digamos, de las instituciones y de la población de la costa en trabajar en esto. ¿Quedó un poco plasmado lo que necesita cada comunidad de la costa santafesina en este tipo de talleres así? Bueno, se han hecho tres talleres, uno en Román, abarcando algunas localidades del norte de la costa, otras en Gallastá y esta tercera que se vio suspendida por la lluvia hace un par de semanas y que hoy se concreta. La gente que está en la coordinación de esto va a amalgamar, digamos, todas las ideas, los sueños, los proyectos, los comentarios que se han tirado en cada mesa de esta tarde de trabajo y, por supuesto, a partir de allí establecer una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta es una guía, pero a esa guía hay que darle. Y por eso, cuando esté conformada esa hoja de ruta, esa guía, volverla a volcar a la comunidad para que se trabaje en función a las prioridades. Y yo lo que rescato mucho y que me parece que eso es el valor más preciado que se puede tener en esto, que ya cada localidad no piensa en sí misma, sino que piensa en el conjunto. Entonces, son 12 localidades que entre ellas se pueden dar la mano, se pueden estrechar vínculos, podemos priorizar entre todos cuestiones de una u otra localidad, pero en definitiva saber que es en beneficio de todos. ¿Le llamó la atención alguno de los temas que se tocaron en este taller? No, bueno, yo tengo la experiencia, también gracias al gobernador, del Plan del Norte, ¿no? Donde los tres departamentos del norte han trabajado con idéntica metodología y hoy ya hemos rendido cuenta en un primer año de gestión las cosas con las que hemos avanzado. Por supuesto que hay cosas que faltan, porque fue un primer año de gestión, y va a haber cosas que inclusive van a trascender a la gestión del gobernador Lichin, porque son cuestiones de mayor envergadura y que merecen abordarse por etapas. Pero lo importante es tener definido el rumbo y donde allí estamos empujando todo. Bueno, y siguiendo Jacinto Esperanza sobre el mismo tema, se refirió el coordinador del plan a toda costa, Carlos Josen, que dijo lo siguiente. La participación ha sido muy buena, ha sido la adecuada también para la metodología de trabajo que nosotros nos habíamos planteado. Nos buscábamos algo, digamos, una convocatoria prudente que nos permita debatir en profundidad los temas propuestos. Así que en ese sentido estamos muy contentos y me parece que la madurez del debate se lleva hoy todos los premios, ¿no? Ustedes pudieron evidenciar recién en el cierre el intercambio de ideas que se dio, donde la gente también comprendió que esto no es una jornada simplemente a plantear demandas, sino que es una jornada para, entre todos, buscar soluciones. Y eso me parece que se pudo evidenciar y que la gente de San Javier y del resto de la localidad, la verdad que lo plasmó de esa manera. En ese sentido, esta, al igual que los otros dos encuentros que hicimos en Gallastá y en Román, la verdad que han sido muy productivos. Y ahora, bueno, avanzamos con lo de la plataforma web de participación. Invito también en www.santafe.gov.ar/a toda costa. A partir de la semana que viene va a estar activa esta página para que todos los vecinos, ya sea que hayan venido hoy o que no, puedan ingresar y puedan valorar distintas iniciativas que el gobierno de Santa Fe puede llevar a cabo en el marco de este plan tan importante para la costa santafesina, que lo tenemos que entender como una oportunidad única, en donde si bien la provincia viene desarrollando proyectos constantemente en la zona, esto nos permite también marcar fuertemente nuestra identidad y poder dar un horizonte en función a eso. No es lo mismo la costa que Rosario, no es lo mismo la costa que el norte, no es lo mismo la costa que Rafaela.
tenemos nuestra identidad, tenemos nuestro paisaje, tenemos nuestra cultura, tenemos nuestro propio desarrollo productivo y turístico, y tenemos que entre todos pensar bien hacia dónde orientarlo y cómo profundizar para que esto realmente, como dijo el gobernador en el lanzamiento del plan allá en diciembre, sea y se fortalezca como una tierra de oportunidades. Bueno, ¿hay algún tema en común entre Callastá, San Javier y Román en los talleres? Vos que has participado de los tres. Y bueno, me parece que el tema, por un lado, de los servicios básicos, como el agua y el gas, son de los temas más comunes, al igual que el trabajo informal, la falta de trabajo y la estabilidad laboral en la costa, producto de que todavía no tenemos un desarrollo industrial fuerte, es también algo que se evidencia claramente. Y después, esto de poder aprovechar de mejor manera y organizar el desarrollo turístico que nos venimos dando desde hace unos años hacia atrás, que de alguna manera se desarrolló casi sin querer, porque teníamos un paisaje envidiable para el resto de la provincia y para el resto del país, que empezó a venir turistas de todos lados, ya sea del exterior, como son franceses, como de Buenos Aires, como de Córdoba. Se empezaron a dar inversiones, pero también nosotros ahora tenemos que dar la tarea entre los municipios, la provincia y los vecinos, de ver, bueno, hacia dónde vamos a orientar, a desarrollar y cómo vamos a ordenar este desarrollo que se está dando, ¿no? Para que no solamente sea aprovechado por los inversionistas, sino también para todos los costeros, para el comercio costero, para la producción costera y para todo aquel emprendedor costero que tenga algo para ofrecerle. Muy bien, y en relación a este tema, y por último, el presidente del Consejo Deliberante, Silvio Florito, en diálogo con nuestro canal, habló de los proyectos que presentará la Municipalidad de San Javier. Yo estuve más en la parte de producción y turismo, bueno, porque me hacían algunas consultas sobre cómo va la sala de faena, cuál es la idea de cómo va a funcionar después, qué programas de trabajo podríamos tener después de que la sala de faena empiece a funcionar, por ejemplo, la promoción de cría de ovino, porcino, caprino, el sello de por allí de lo que es carne de los pastizales. Entonces, bueno, conozco un poquito más en profundidad y un tema que me gusta, por eso es que estuve participando un poquito más de ese taller. Bueno, salieron varios temas. Uno es justamente ese, el tema de cuando la isla se inunda, ¿no? ¿Qué hacemos con los animales? Sí, eso es un eterno problema de los sanjaverinos. A nosotros siempre miramos que lo que por allí decían, que cuál es el problema para aquellos pequeños productores que tienen 15, 20 animales, que son productores de subsistencia, porque son ellos los que por allí cuando crecen salen con sus animales y se ven complicados. Bueno, ir pensando cómo se los puede ayudar. Hay productores, hay distintos casos, porque hay productores que tienen isla pero también salen y tienen donde llevarlo, otros que no tienen donde llevarlo, por eso es que vemos animales en la calle, vemos en los caminos. Bueno, por allí hay alguna situación que, bueno, hay que ir pensándola. Si bien hay algunos lugares donde se los puede llevar, como por ejemplo Las Gamas, pero está lejos, son 200 kilómetros, 100 y pico de kilómetros que hay que llevar, pero bueno, hay que ir pensando cómo solucionamos esas cosas. Pero sí, también la producción de isla es un tema que a los sanjaverinos siempre, o a los costeros siempre, no solo sanjaverinos, la gente de Alejandra, del Besia, de Callastá, de Román, van a tener ese problema. Bueno, anoche el intendente lo planteaba en la apertura de las sesiones, ¿no? Que uno de los temas o proyectos que va a presentar San Javier en este programa A Toda Costa va a ser el tema del entubado de los principales desagües de la ciudad. Es que uno de los temas, creo que lo habló la primer mesa, donde hablaba de lo que sería el entubado de todos los desagües que tenemos a cielo abierto. Tenemos frente al Fonavi, tenemos al lado de la EPE que pasa por la flecha, tenemos de barrio San Antonio. Bueno, eso está dentro de las prioridades del municipio. Por supuesto que eso tiene un costo muy alto y es por eso que lo estamos hablando de cómo hacer un entubado de todos esos lugares para ir mejorando el aspecto de nuestra sociedad. Porque el desagüe como está siempre tiene problemas, porque crece el yuyo, si va y mete la máquina, la retro, lo profundizás o agrandás el desagüe, se va juntando la mugre, es un problema. Así que sí, es una de las prioridades del intendente. Perfecto, Silvio, muchas gracias. ¿Sí? No, gracias a ustedes y bueno, gracias, como hoy lo decía, gracias a toda esta gente y gracias al gobierno provincial
que nos permite decir qué es lo que necesitamos para proyectar nuestra sociedad de aquí a varios años adelante. Bien, otro de los acontecimientos medulares tiene que ver con la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y nosotros compartimos un informe preparado por nuestro canal. Aquí está. San Javier recordó el Día de la Memoria ante un importante marco de público. Tuvo lugar el pasado viernes 24 de marzo el acto local por la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Fue en la Plaza San Martín y estuvo organizado por la Secretaría de Cultura, Educación y Deporte del municipio de San Javier. Se realizó una instancia con un pequeño acto formal que contó con la presencia del presidente del Consejo Deliberante Silvio Florito, del edil José Gómez Iriondo, también de la Secretaria de Acción Social, Promoción Comunitaria y Salud Pública, Lucila Esterqui, e invitados especiales. No olvidando y recordando, haremos posible no volver a cometer los mismos errores, dijo en su discurso la Secretaria de Cultura, Virginia Martínez, quien además narró un cuento alusivo a esta fecha, llamado Un elefante ocupa mucho más espacio, que se prohibió en la dictadura por su contenido. Queremos agradecer a los artistas que se sumaron a nuestra invitación, como lo es el caso de María Rosa Chapero, acompañada por el profesor Juan Pedro Racine, que nos dejaron canciones maravillosas, destacándose Honrar la Vida, continuó Martínez. También se destacó un acorio de Yamila Blanco, con baile y danza relacionada a la fecha recordada. El cierre fue del grupo de rock local Don Espiral, con un repertorio de temas especiales para sumarse a recordar en el Día de la Memoria. Bien, toda la información a través de Gigacom Televisión, en vivo y directo en esta noche de jueves. Comenzó el torneo de la Asociación Reconquistense de Básquetbol en categorías formativas. En este caso, Central San Javier recibió a Huracán en U15 y U17. En las dos categorías ganó el equipo verde-amarelo, esencialmente y con una notoria diferencia en la U15. Tenemos nota nosotros con los entrenadores, Fernando El Pato Borda por Huracán y Manuel Sánchez por Central. Sí, me ofrecieron eso, por ahí estar con el inferior y coordinar un poco todo también. Y bueno, nada, me sedujo, a mí me gusta mucho dirigir inferiores, generar buenos hábitos en los chicos y demás. Y bueno, en principio hasta julio voy a estar seguro y después bueno, veremos cómo se da la próxima temporada, si el club sigue jugando federal, si no, si quieren que me quede o no, eso se verá más adelante. Y nada, bueno, en principio es eso. Bueno, contanos, ¿cómo encontraste las inferiores de Central? Las inferiores de Central, nada, con un grupo de gente que quiere laburar y que quieren conseguir que todos los padres se involucren de buena manera, aunque es difícil, porque hoy en día en general no es fácil que se sumen todos los padres a sumarse con los chicos. En cantidad de chicos estamos ahí, medio justo. La idea es obviamente masificar, tener la mayor cantidad de chicos posible y bueno, que puedan aprender lo máximo que puedan, digamos. Después estarán cada uno en su talento, en su trabajo, de hasta dónde puede llegar a jugar, pero esa es la idea, mejorarlos. Claro. Bueno, y la idea es, desde chiquito, ¿no?, de formativa, que tengan idea de juego, de los distintos sistemas. Sí, yo estoy con lo básico, que es pasar y cortar. Muy lo básico, la técnica individual de cada chico, digamos, estoy arrancando de lo más simple y lo más elemental para poder jugar al básquet. Y bueno, una vez que aprendan eso, podré seguir sumando cosas. Si no, tendré que seguir laburando para que lo puedan aprender. Pero sí, es eso. Bueno, sí, hoy arrancamos la primera fecha de la Reconquistense. Nos tocó de visitante con el clásico. Bueno, este año nos tocó ganar a nosotros. El año pasado hemos perdido los dos partidos también, así que son chicos, están creciendo y bueno, la idea es que trabajen y que la liga también crezca. Bueno, hoy en U13, ¿cómo están los planteles? Tanto de U15 como de U17, ¿son los mismos jugadores que tenías en la temporada anterior? Sí, tengo muchos chicos de U13 que han pasado U15, tengo cantidad, casi 20 chicos, así que hoy tocaron estos 12, vamos a ir rotando de a poco. Los que no jugaron este clásico van a jugar el próximo local. La verdad que contento por la cantidad de chicos que están viniendo y el compromiso que están teniendo hasta ahora, por lo menos lo están cumpliendo. Y bueno, eso es muy importante. Bueno, por lo que vimos fuera del rectángulo, ¿se nota la idea de juego que tiene Huracán en las formativas?
Sí, tratamos que todos los chicos jueguen, que trabajen con conceptos del básquet, que traten con no tanto sistema, que trabajen más individualmente. Estamos trabajando, nos falta mucho, pero bueno, yo estoy aprendiendo también, los chicos están aprendiendo, así que vamos un buen camino por lo menos. Bueno, ¿cómo es el torneo ahora? ¿Contra quién o cuántos son los equipos que participan de estas categorías? Nosotros estamos divididos ahora en la zona norte y zona sur. Nosotros nos toca con Vera, Calchaquí y Central. Bueno, los chicos de U13 solamente tiene Vera, así que va a ser la única fecha por ahora. Bueno, y los demás, Calchaquí y Vera, tienen U15 y U17, que son los que más competencia tienen. Y bueno, después se juega un torneo largo, todo contra todo, que ya se enfrentan los del norte con los del sur, digamos. Bien, ahí estaban los testimonios y escuchábamos por último al Pato Borda. Otro de los temas tiene que ver con que el fin de semana se disputó la segunda fecha de la Liga de la Amistad Sanjavierina de Fútbol. Vamos a compartir informe preparado al respecto. El Balinazo lidera el torneo de la Liga de la Amistad Sanjavierina de Fútbol. Superó 3-0 a Kiosko Juani y logró el segundo triunfo consecutivo en el primer torneo clasificatorio denominado Juan Carlos Lucho Iturre. Vamos a repasar los resultados de la segunda fecha. Huracán Musical y San Jorge igualaron 2-2, partido que fue transmitido por nuestro canal. Kiosko Juani cayó ante el Balinazo por 3-0. Colonia Francesa superó a la Pelu de Nahuel 2-0. Despensa Naí y Deportivo Matadero igualaron 3-3. Mientras que Carnicería La Esperanza superó a Construcciones Manatini 4-3. Quedó libre en esta fecha Corralón Córdoba. Con estos resultados las posiciones quedaron de la siguiente manera: el Balinazo 6 puntos, Carnicería La Esperanza y Huracán Musical 4, Kiosko Juani, Corralón Córdoba y Colonia Francesa 3, Deportivo Matadero, La Pelu de Nahuel, San Jorge y Despensa Naí 1 punto. Cierra la tabla de posiciones Construcciones Manatini con 0 punto. Los goleadores: Mariano Benítez de Huracán Musical 3 goles. Luego con 2 están Jorge Hues del Balinazo, Darío Gil del Balinazo, Francisco Díaz de Colonia Francesa, Jorge Piguín de Construcciones Manatini y Fernando Cardoso. Próxima fecha: Kiosko Juani, Huracán Musical, La Pelu de Nahuel, San Jorge, Despensa Naí el Balinazo, Construcciones Manatini, Colonia Francesa, Corralón Córdoba, Deportivo Matadero y quedará libre Carnicería La Esperanza. Bien, ahí estaba el informe que compartíamos entonces. Y en este caso, siempre en el ámbito deportivo, la Liga Sanjavierina de Fútbol llevó a cabo la tercera fecha en Primera División y Reserva y la segunda fecha de la Divisional B. Otro informe compartido con ustedes ahora. El pasado fin de semana se jugó la tercera fecha de la Liga Sanjavierina de Fútbol, torneo Q5 Copa Imprenta Pájaro, y la segunda fecha de la Divisional B. En Primera División, Zona A, el líder es San Pablo con 7 puntos. Los juveniles, Sporting San Joaquín, le siguen con 6. Deportivo La Flecha, El Federal, Grido y El Fonavi con 4. Matadero y Belgrano 3, Santa Teresita 1. Por la zona B, Primera División, el líder es el Deportivo Juventud con 9. Le siguen Superdeportivo Santa Rosa, Unión La Criolla con 6. Defensores de San Antonio 5. Con 4 puntos están Defensores de Santa Rosa y San Roque. 3 para La Criolla y el 11. 2 para el Nacional y cierra la tabla de posiciones el Cala sin puntos. En la Divisional B, el Internacional, Litoral Colonia Teresa 6 puntos, al igual que San Francisco que tiene la misma cantidad. Polideportivo Colonia Teresa 4, luego con 3 están El Porvenir, Deportivo El Once, Los Hermanitos y Juventud Unida de La Brava. Un punto para el Deportivo San Francisco y hasta ahora no tienen puntos Los Paraísos, El Costerito y Colonia California. Repasamos las posiciones en División Reserva, Zona A: Sporting San Joaquín y San Pablo 7, Matadero y El Fonavi 5, 4 para Grido, Belgrano 3, Los Juveniles, El Federal y Santa Teresita 2, Deportivo La Flecha 1 punto. Mientras que en la Zona B, La Criolla y El 11 son los líderes con 7, Deportivo Juventud 6, Defensores de San Antonio 5, San Roque, El Cala, El Superdeportivo Santa Rosa 3, El Nacional y Defensores de Santa Rosa 2 y cierra la tabla de posiciones Unión La Criolla 0 punto. Ahora sí vamos a meternos en el último tema que está fresquito o
calentito, según se lo quiera ver, tiene que, oiga, tiene que ver con el clásico disputado anoche. Central le ganó a Huracán 85-77 tras un parcial favorable 43-35 del primer tiempo. Fíjese, la diferencia quedó prácticamente neutralizada. 8 puntos en el primer tiempo, 8 puntos al finalizar el partido. En el camino pasaron un montón de cosas. Se jugó con muy buen marco de público. El hecho lamentable que decíamos en la apertura, la bomba de estruendo, ha sido informado y ya la Federación le acaba de pedir en la tarde de hoy el descargo correspondiente, y el informe del comisionado técnico Víctor Hugo Brachet incrimina directamente al Club Huracán, señalando haber recibido el informe de la policía y lo que ocasionó. Huracán es reincidente y lamentablemente sus dirigentes, que tanto trabajan para la participación en el federal, van a pagar los platos rotos, porque esto va a ser realmente costoso. Más allá del descargo que piden, los descargos no sirven para nada. Pues ya es, aparte, ¿qué se puede decir con lo que pasó? ¿Qué descargo podés hacer? Pero bueno, esto es no solo para Huracán, es para cuando le ha tocado a Central. ¿Qué descargo? Te piden descargo de formulismo, después te aplican la sanción. Tenemos nosotros testimonios, decía. Osvaldo Tiesos y Nicolás Amudio, domingo, el próximo, este domingo y el próximo martes, los primeros dos partidos de estos playoffs en el estadio Jorge González, en el mega estadio de Central, y luego el siguiente viernes y domingo, respectivamente, los partidos en el estadio 12 de junio de Huracán. Pero vayamos por partes, dijera Jack. Este domingo, el primero de los encuentros en el marco del playoff, escuchamos y vemos a Osvaldo Tiesos y Nicolás Zamudio. La verdad que un desahogo enorme. Qué abrazo con tu viejo, ¿eh? Cuando terminó. Sí, son los que siempre están, ¿viste? Estábamos en una semana difícil, venimos perdiendo muchos partidos consecutivos y si no fuera por el apoyo de ellos, no sé qué sería. Y hoy era un partido a todo o nada, porque lógicamente, por eso que acabas de señalar, era vital, y por lo que representa en la fase regular ponerse 3-1 en el clásico, ¿no? Sí, ni hablar, no solamente para la gente que lo vive de una manera particular, sino para nosotros, que es una inyección anímica muy grande de cara a lo que viene. Totalmente. Ha sido un juego realmente apasionante. Fue absolutamente de toma y daca, pero siempre con un margen que supieron manejar, una diferencia que manejaron inteligentemente, Osvaldo. Sí, la verdad que si Manu planteó un partido de una manera, creo que no lo pudimos hacer a lo largo de todo el partido, pero sí la gran parte del mismo. Bueno, y ahora se viene una seguidilla de clásicos a partir del domingo realmente impresionante. Sí, bueno. Es otra historia. Hay que festejar ahora esto, la verdad que es un esfuerzo muy grande de cada uno de nosotros. Y bueno, después, ya mañana, jugando el domingo, tenemos que empezar lo que viene. A trabajar. Felicitaciones, fuiste vital con Saquito, con Faber, con todo el equipo, ¿no? Sí, pero sí. Ustedes se tuvieron que debatir allí, debajo de las tablas tantas veces, y fueron plasmando entre los tres esa diferencia que Central pudo atesorar finalmente esta noche. Sí, fue un trabajo grupal, no solamente de nosotros tres, sino que claro, de todo el equipo, cada uno aportando su granito de arena para que hoy podamos dejar este partido en casa. Sí, la verdad que dejamos, el primer tiempo nos lo dejamos, el segundo tiempo nos pusimos las pilas y pudimos revertir la situación y nos quedamos a 6 puntos, nos pudimos dar el batacazo que era un triple, un doble más para que nos pongamos a 4 y podamos revertir la situación. La cuarta falta te condicionó en demasía para el juego. Sí, fue una falta dudosa. Era otro jugador, me la pusieron a mí, pero lo importante es que hay revancha porque el domingo hay clásico de playoff, así que no tenemos que viajar, jugamos con nuestra gente, local y visitante. Qué locura, ¿no? Que es lo más importante, y ahí donde las papas queman y ahí se va a saber cuál es el mejor equipo de la ciudad y va a ser un lindo espectáculo para toda la ciudad. Lo que viene es impresionante, pero hoy entregaron un partido memorable. Por eso queríamos hablar con ustedes, porque se merecen el reconocimiento y el aplauso que le entregó la gente de Huracán, porque han dejado en el alma todo el equipo, pero lógicamente hay un trabajo superlativo tuyo, del Pato Borda, del propio Reati, de todo, de Romero, de Melián, de todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad que el equipo anduvimos bien, nos faltó la última estocada, que fue a los últimos 3 minutos, 4 minutos, cuando nos pusimos 6, y la verdad que vamos a dar un buen espectáculo del fin de y vamos a tratar de sacar uno de visitante, que es lo que venimos y vamos a venir a hacer. Felicitaciones, viejo. Dale, muchas gracias. Chao, un abrazo.
Bueno, muy bien. Ahí estaba el testimonio de Osvaldo Tiesós y Nicolás Zamudio. En verdad estaba chequeando, tratando de chequear alguna información. Está sonando bastante fuerte la posibilidad de que se juegue sin público visitante. De todas maneras, quiero decirle que en este momento esto es televisión en vivo. Estoy escuchando una info. Porque la subjefa de la policía había pedido una habitación para la requisa, pero es prácticamente imposible, porque justamente mañana se entrevistan los directivos de la subcomisión de Central, en este caso. Es imposible la requisa uno por uno, ¿se imagina cuánto tiempo demandará? La gente llega media hora antes del partido. Hay que ir a las 6 de la tarde porque requisar a 500, 600, 700 personas de Central y unas 200 que suelen ir de Huracán a los clásicos es la capacidad que le dan a ambos equipos. Lo propio hace Central cuando Huracán le da el espacio. Pero digo, requisar unos por uno lleva un tiempo muy prolongado. A mí me da la sensación que esto es difícil. De todas maneras, me acaban de confirmar que ya mañana habrá encuentros de la gente de Central con seguramente la Fuerza de Seguridad, también la gente de Huracán. Pero mire, esto de la requisa individual llevaría demasiado tiempo y yo creo que es bastante complicado. Ahora empieza a cobrar mucha fuerza, por lo menos en las especulaciones, la posibilidad que se juegue sin público visitante. Es una pena porque se resienten las arcas, porque siempre es importante el público visitante para las dos instituciones. Pero también, ahí me acaban de mostrar fotos de los ladrillos, enormes ladrillos, cruces. Hay gente que hoy nos ponía las quejas en el medio, dice, cuando se iba la hinchada de Huracán, arrojaron enormes ladrillos, tuvimos que guardar los autos. Bueno, también hay gente de Huracán que dice que les arrojaron a ellos en esta acusación múltiple, que la verdad, sí acabo de ver una fotografía recién de unos ladrillos que fueron arrojados, que la verdad son impresionantes, y que yo creo que muestran a la clara que parece imposible seguir participando con público visitante. Punto final, señores. Ha sido un enorme placer. Vienen 5 clásicos. Tendremos la mejor cobertura a través de Gigacom Televisión. Este domingo, Central Huracán en el Mega Estadio Jorge González. Y el martes, de nuevo, en el mismo escenario. Luego, el viernes y el domingo siguiente, en el Estadio 12 de Junio de Huracán. Es lo que viene en lo más corto. Y en un rato, a corto plazo. Y enseguida nomás, después del informativo que estamos cerrando, se viene la reiteración del clásico con una estructura, con un laburo de edición de Emanuel y de todo el equipo notable, que son dignos del destaque y las felicitaciones. Muchas gracias. Por nuestra parte, nada más. Ha sido un placer enorme. Dios mediante, el próximo jueves, en este horario, aquí estaremos. Fue una producción de Gigacom.